Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, analizar la situación política, la coyuntura política, cada día se vuelve más complicado, porque a medida que pasan los días, o las semanas, los días, las horas, se siguen acumulando malas noticias. Es decir, este gobierno es el gobierno de las malas noticias. No hay un solo día en que no aparezca una mala noticia. Presiones políticas en los ascensos militares, presiones políticas en los ascensos a la carrera diplomática, presiones políticas supuestas, bueno, hablemos con propiedad, supuestas presiones políticas en los ascensos de la policía, cuestionamientos a la reforma de la educación, cuestionamientos a la reforma de transporte, una idea de paquete tributario en la que se pretende aumentar impuestos a los ciudadanos y empresas que contribuyen, paran la olla nacional en medio de una contracción nacional de la economía hacia el 2022. En fin, las cosas son para preguntarse, para reflexionar, y la idea de que el Perú está en una especie de implosión como sistema republicano, luego de 3 décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza, no es una idea descabellada. Para hablar de estos temas hemos convocado al señor Carlos Bruce, ex congresista de la República, ex ministro de la República, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Bruce, gracias por la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, esta pequeña introducción que hemos planteado, ¿usted siente también que el Perú se desmorona, se implosiona institucional, económica y socialmente? ¿Siente algo de eso? Sin ninguna duda, creo que están muy vigentes las palabras del señor Vladimir Cerrón cuando dijo que nunca pensaron que iban a ganar, ¿no? Para ellos éxito era pasar la valla y tener una bancadita en el Congreso. Y de pronto se han dado cuenta de que tienen que administrar un país. Y no es poca cosa, administrar un país significa tener la posibilidad, la capacidad de convocar a gente capaz, cosa que vemos que ellos no tienen, convocan a gente muy cuestionada y con una serie de acusaciones, de que eres también, tienes la experiencia en administrar la cosa pública, ¿no? Porque hay formas y maneras que se usan en la administración pública que este gobierno no las tiene, y más bien terminan todos los días en escándalos de cosas impropias. Ahora último, la presión del nada menos que del secretario del presidente presionando al jefe de la SUNAT a favor de una empresa privada. Es una muestra de que esta gente no está preparada ni está calificada para poder gobernar. No, aquí la oposición realmente se puede ir de vacaciones, porque estos se caen solos sin necesidad que la oposición haga nada. Sí, mire, déjeme interrumpirlo. Esa es la nueva impresión que empieza a surgir, ¿no? Es decir, había un sector de la oposición muy desesperado, muy dramático en sus proyecciones, en sus previsiones, porque más o menos el discurso era: se viene la amenaza comunista, se consolida la amenaza comunista. Pero el día de hoy ya la impresión es que más bien esto se desmorona, es decir, se cae solo y casi sin oposición. Así es. Y la oposición también, hay que decirlo, está traumada con el síndrome Merino, ¿no? El de vacar a un presidente y que de pronto hay algún desborde que no puedan controlar o que sale más allá de la magnitud de cualquier manifestación callejera. Entonces, hay un síndrome Merino, hay un temor de avanzar porque pueda pasar esta reacción, y más bien esperan a que el deterioro sea mayor. El único problema con eso, que eso nos va a costar a todos, ¿no? Porque esto, mientras más rápido es mejor, pero esperar probablemente signifique un mayor costo para todos los peruanos. Yo no veo cómo vaya a haber algún cambio importante hasta después del verano, hasta después de marzo, abril. O sea, pero permítame, mire, la predicción que usted está haciendo sigue siendo apocalíptica. O sea, usted no le ve ninguna posibilidad de que este gobierno corrija la marcha y llegue hasta el 2026. Bueno, como correspondería, pues, no ve ese escenario posible. Digamos,
considerando los errores acumulados hasta el día de hoy? Es imposible, no solo por los errores, sino es por lo que genera estos errores. O sea, lo que genera estos errores es un problema estructural interno muy fuerte. Un presidente que de maestro lo hemos hecho presidente de la República, que no tiene equipo, que tiene problemas muy serios con su propia agrupación, que no tiene capacidad de poder convocar gente de nivel. O sea, estructuralmente no hay forma que esto acabe bien. Y no hay forma que esto acabe, por último. Esto va a ser interrumpido de todas maneras. ¿Cuándo podemos lucubrar? Pero esto no hay forma que esto llegue a su fin. Ahora, señor Bruce, el problema es que el 2022 todo parece indicar va a ser diferente, ¿no? Este año, los precios de los minerales, la nueva deuda pública que se ha contraído, le dan recursos. El economista Juan José Martán dijo aquí recursos inesperados de alrededor de 8.500 millones de dólares. Y la economía va a rebotar, va a crecer más de 10%, pero es el rebote. Pero el 2022 parece que la inversión privada se cae y la economía va a tener un crecimiento muy, muy pobre, casi vegetativo, y vamos a volver a aumentar pobreza. En ese contexto, el gobierno tiene otro escenario. Claro, ellos quieren plantear el relato de que esto es una conspiración del modelo económico, del neoliberalismo. ¿Qué comentario le merece ese escenario posible? Coincido contigo, pero aún inclusive en el escenario favorable de este año, donde tenemos un ingreso no previsto de 8 mil millones, este ingreso del Estado no está siendo aprovechado. No hay proyectos en los cuales el Estado puede invertir, ¿no? Entonces, si esta plata no se va a generar obra, por lo tanto, ingreso, compras, proveedores, mano de obra, ¿verdad? No va a servir para nada. Y efectivamente no hay esa capacidad, no hay nuevos proyectos, nadie está haciendo proyectos. Si los ministros se sientan y su única misión es cuánto tiempo dura en el cargo, es su única misión. Pero a que alguno esté pensando en el largo plazo, es que a ninguno se le ocurre pensar, imaginar que a pesar de todos los problemas que ha tenido el Perú, hemos ido armando un Estado, ¿no? Incluso a pesar de la administración Vizcarra, que hizo este referéndum que ha destruido el sistema político, el cierre inconstitucional del Congreso. Bueno, ha venido surgiendo un Estado, instituciones cuestionadas, pero que han venido funcionando. Entonces, estos señores llegan y quieren empezar todo de nuevo, como si fueran los adanes, los creadores. Entonces sacan a todos los funcionarios y el Estado está siendo socavado por dentro, ¿no? Todo así es. Y fíjate tú el caso de un funcionario, uno de los pocos que ha sido ratificado, inmediatamente, me refiero a Julio Velarde, inmediatamente sale el ministro de Justicia a criticarlo de mala manera, además, ¿no? De una manera, digamos, artera. Eso lo único que hace es sentar las bases para que el Estado no funcione, ¿no? Es decir, aquel que quiera hacer algo innovativo, lo van a criticar, su misma gente además. Entonces, no está funcionando este gobierno, no está para nada operando para dar soluciones a la gente, para que pueda mejorar su calidad de vida. Lo único que, la máxima ya, el esfuerzo de creatividad ya, después de exprimir la última neurona, recién pueden decir una palabra, bono. Entonces, lo único que saben hacer. No se les ocurre otra forma. Entonces, así esto no hay forma que pueda seguir avanzando. Claro, ahora, pero por otro lado, usted acaba de señalar algo muy importante, ¿no? La crítica del ministro de Justicia al señor Velarde sobre la ley de la ley, esta ley que establece topes a las tasas de interés, revelan pues que en el gobierno no hay una menor idea sobre lo que es economía y mercado, ¿no? El ministro de Justicia no sabe que al ponerse topes a las tasas de interés en realidad se está afectando a las pequeñas empresas, a los sectores pobres que ahora no van a tener acceso al crédito porque la calificación de riesgo que ellos se merecen ya no está en el sistema bancario, han sido excluidos, ¿no? No se da cuenta de eso el señor ministro de Justicia. Pero por otro lado, esto plantea un problema, señor Bruce. La oposición está haciendo su papel, ¿cree usted? ¿Está defendiendo, por ejemplo, el modelo económico? ¿Ha aprobado la ley de la cuestión de confianza? Parece que hay una idea clara sobre cómo pelear el equilibrio de poderes, ¿no? Pero por el lado económico,
Viene esta declaración del ministro de Justicia, no se ve una oposición que responda, no se ve una oposición que defienda el modelo económico. ¿Qué comentario le merece el papel de la oposición, señor Bruce? Estoy de acuerdo contigo. En el campo, digámosle, ideológico, está corriendo y está dejándose por sentado aquello de que el empresario es una mala persona, solamente busca su beneficio personal y corrompe a las personas dentro del Estado. Y no hay nadie que contradiga eso. No hay nadie que salga a decir que, oiga, la pobreza se redujo del 56% al 22% gracias a este modelo de libre mercado y a la labor de los empresarios de generar puestos de trabajo con las inversiones que hacen, ¿no? Entonces, ahí es donde la oposición no la veo muy activa en ese debate ideológico. En los primeros meses pensábamos que era porque, bueno, se estaban asentando, recién son 3 meses, son nuevos. Ok, pero ya en 3 meses está bueno, ¿no? Como para poder dar esa batalla ideológica, además que hay gente muy preparada en el Congreso para dar esa batalla. Y ahí efectivamente es un tema pendiente, ¿no? Claro, y porque, digamos, este gobierno, claro, en el tema de la nacionalización del gas hubo respuesta, quizá en el tema de la minería en Antamina también hubo respuesta, pero es como una respuesta inercial, ¿no? Es decir, el que lleva la iniciativa es el gobierno en su afán de destruir la inversión, en ralentizar el crecimiento. No hay de parte de la oposición y del Congreso una actitud a la ofensiva en este tema. No entienden que si se destruye el modelo económico, si se ralentiza el crecimiento, si se destruye la clase media, bueno, se van a crear las condiciones para que los colectivistas digan esto es culpa del modelo, esto es culpa de la Constitución y forzar un nuevo escenario constitucional, ¿no? Uno podría decir que eso es parte de una estrategia, esta idea de destruir el crecimiento. ¿No le parece? Claro. Sí. O sea, a mí me parece clarísimo que la narrativa de que el Estado participe más de la economía, que el modelo económico tiene que ser cambiado porque el modelo económico es el culpable de todos los males que estamos viviendo hoy día, esa narrativa ha aprendido, ¿no? Digamos, no es mayoritaria, pero ahora es mayor que antes. Antes eso no se decía con tanta fuerza. Y no se sale mucho a contrarrestar eso. Por ejemplo, en un modelo de libre mercado se hizo un programa de vivienda exitoso. Más de 3 millones de peruanos tienen ahora viven en una casa propia gracias a un programa de vivienda hecho en un modelo de economía de mercado. Sin embargo, por ejemplo, ante ese programa de vivienda, no hay, la izquierda no es capaz de plantear un modelo. No hay una contrapropuesta a eso. Dicen que es malo que esto está basado en los empresarios usureros que hacen plata, los inmobiliarios, y cuando tú le dices, bueno, ¿y tu alternativa? Autoconstrucción, dice, autoconstrucción. Autoconstrucción es como decirle, ¿sabes qué? Arréglatela como puedas. Esa no es propuesta. Entonces, sí se les puede dar en la batalla, y se les debe dar la batalla en el campo de las ideas, para que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, esté claro que aquí lo que está cayendo no es un gobierno, sino toda una idea de llevar al país al atraso en políticas que muchas ya las vivimos y no funcionaron. Ahora, en este escenario, ¿qué es lo que tenemos que hacer la gente que quiere defender las cosas buenas que se han construido en estas últimas 2 décadas? ¿No? La Constitución, las libertades. Antes de empezar esta conversación, yo le escuché decir, evitar que hagan el menos daño posible. Lograr que hagan menos daño posible. Es decir, de todas maneras va a haber una destrucción de muchas cosas, de la economía, por ejemplo, el 2022 va a caer la inversión privada, va a aumentar la pobreza. Pero ¿cuál es la estrategia ahí? Por ejemplo, tenemos educación, ¿no? O sea, nos van a desmontar una estrategia de una década y media, ¿no? De 15 años. Y así existen otros sectores. ¿Qué diría usted, señor Bruce? Fíjate, si tú a la gente que quiere invertir o que debe invertir para a su vez contratar mano de obra, generar trabajo, comprarle a proveedores. A esa gente tú le dices, oye, primero todos los ministros van a ser de izquierda.
En segundo lugar, el modelo macroeconómico no va, vamos a cambiarlo, vamos a modificar la constitución actual va a ser modificada, y por último, vamos a cambiar el modelo económico, porque el modelo económico no nos gusta, es un modelo rentista. Entonces, ¿el inversionista qué va a hacer? Tendría que ser loco, pues, para invertir. Entonces, ¿sabes qué, presidente? Yo lo respeto, entonces yo voy a esperar a ver qué cambios va a hacer usted. Una vez que usted haga los cambios, analizaremos a ver si invierto o no. Y si no hay inversión, y para que la gente lo sepa, la inversión es privada, es 4 o 5 veces mayor que la pública. Entonces, sin inversión privada, imagínate, entonces estamos reduciendo el flujo de inversiones al país, solamente la inversión pública, que es un 25 o 20% de la inversión privada. Entonces, regresamos a pobres, ¿no? El daño es grande. Algunos creemos que no debería minimizarse, y ojalá que en tiempos no sea muy duradero, pero claro, repito, está el síndrome, pues, Merino, donde probablemente van a esperar a que el gobierno caiga ya, pues, cuando esté a un 10 12% de aprobación, ¿no? Que esté en el piso, y eso va a significar un costo económico, no para el Estado, no para los empresarios, para todos los peruanos. Ahora, usted es un político de larga trayectoria, déjeme preguntarle, ¿qué recomendaría? ¿Qué decisión tomaría? El próximo año son las elecciones regionales. En las elecciones nacionales, digamos, todos los sectores que defendían la economía y mercado fueron separados e incluso se convirtieron en enemigos mortales, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ahora ya con un gobierno en el cual, vamos a hablar con propiedad para no ser injustos, en el que influyen corrientes comunistas ortodoxas, para no decir que es un gobierno comunista, en el que influyen corrientes comunistas ortodoxas, ¿cuál debería ser la conducta de la oposición de cara a las próximas elecciones regionales? Es decir, ¿se puede seguir haciendo política como se ha venido haciendo hasta ahora, o cree que la situación demanda un cambio dramático? Debería haber un cambio dramático. No creo que lo vaya a haber, pero debería. Si analizamos por qué estamos en la situación actual, es porque la derecha tuvo una dispersión del voto muy grande. Y por eso es que salió un candidato que con, no me acuerdo si fue 14, 16, 17. Algo de 13 puntos y picos, 14 en la primera vuelta, imagínese. Ese candidato es el presidente. Correcto, él salió elegido porque los demás se dispersaron. ¿Hay alguna posibilidad para que en las elecciones regionales y municipales haya una coordinadora de las fuerzas democráticas? No la hay. No hay posibilidad alguna que López Aliaga pueda firmar una alianza de gobernabilidad con Hernando de Soto y con Fuerza Popular y con Acción Popular. Es imposible. Las personalidades están muy fuertes y no quieren ceder en sus deseos de participar ellos solos. Estamos cayendo de nuevo en el mismo error. Fíjate. Para el caso de la alcaldía de Lima, para no ir muy lejos, si sigue el mismo esquema, Víctor Andrés, tenemos a Indira Huilca, alcaldesa de Lima. Vamos a cometer la misma tontería. Y si el día de mañana mismo cae Castillo y hay elecciones presidenciales, de nuevo, la misma. Claro, nada asegura que haya una continuidad republicana. No, esto está, algunos no quieren ver la gravedad del problema. Y sí. Acá, señor Bush, algún día escribí que la resistencia que el pueblo peruano está demostrando a la Asamblea Constituyente debería transformarse en una reforma cultural para evitar la amenaza colectivista en el mediano y largo plazo. Lo que pasa es, pues, que la política de la derecha está bien distante de la ideología, de los grandes debates programáticos. Ese es el gran problema de fondo, ¿no? De acuerdo contigo, y está más relacionada a intereses personales. Entonces, mira, no sé qué más nos tiene que pasar, qué otro golpe tenemos que recibir
más el de tener actualmente un gobierno comunista, para que la derecha entienda que tiene que unirse, que tiene que buscar mecanismos de confluencia. Lo que es que cada partido mantenga su independencia, de acuerdo, pero una coordinadora como hay en países vecinos, y que el candidato salga pues de unas elecciones primarias, ¿no? Y el más votado sale pues candidato de esta coordinadora, y el segundo más votado su vicepresidente. En fin, hay mecanismos, pero no estamos aprendiendo nada y vamos a volver a recometer el mismo error. Muy bien, señor Carlos Bruce, interesantes reflexiones. Ojalá pues que quienes están llamados a defender por identidad, por trayectoria, por programa, la Constitución y las libertades entiendan el momento dramático que estamos viviendo. Algunos creen que esto es, y bueno, actúan así en el Congreso, ¿no? Es decir, creen que esto es un momento donde el pragmatismo puede funcionar, como en los viejos tiempos, y están profundamente equivocados. Le agradezco infinitamente, bueno, señor Bruce. Gracias a ti, don Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.